Pero los remedios naturales a la hora de tratar la depresión y el estrés se encuentran en un lugar destacado, el hipérico. El hipérico, que lo tenemos aquí delante, es una flor amarilla de un amarillo chillón fuerte, con los pétalos de 5 en 5 y los estambres hacia arriba. La forma de preparar la infusión de hipérico es muy sencilla. Simplemente cogemos esto, cortamos esta parte superior con los pétalos y lo servimos. Pues, por ejemplo, una cantidad media en 1 litro de agua. Esa infusión nos la vamos tomando 2-3 vasitos al día durante al menos 15 días, porque tarda 15 días, aproximadamente 15 días, 2 semanas, en comenzar a hacer efecto. El tratamiento máximo con hipérico que se recomienda es de 6 meses. También hay que decir que el hipérico ayuda al insomnio y mejora la memoria y las capacidades cognitivas. Es decir, nos va a ayudar a desarrollar nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestros estudios. No hay que olvidar tampoco las contraindicaciones, ya que el hipérico no está recomendado en casos de embarazo, en caso de depresiones fuertes, de hipertensión o que estés tomando otro tipo de medicamento o psicofármaco, porque puede bloquear o potenciar sus efectos, siéndonos más dañino que beneficioso. También se puede combinar con otras plantas como la melisa o el tomillo, ¿de acuerdo? Pues bueno, aquí estamos con el hipérico. Gracias por escuchar y os espero en el resto de vídeos para aprender a tratar la depresión, el estrés y la ansiedad de una manera natural. Un abrazo y hasta pronto.